El Real Ávila piensa ya en su segundo choque de playoff en casa. Eso sí, tendrán que remontar el 2-1 que lograba el Tuilla en las asturianas. El Real Ávila sufrió y padeció las dimensiones del Candín, pero a favor tuvo una afición fiel que le acompañó a tierras asturianas. Todos los goles llegaron en la segunda mitad. El primero por un penalti de Tirso cometido sobre Mini al intentar despejar. Leiras ponía el 1-0 desde el punto de los 11 metros. En la otra área, Tito se tragó un regate de Emilio y Gustavo con otra pena encima engañando a Dani Laviana marcaba un gol que puede ser vida para el conjunto encarnado. En el 82, el goleador Leiras enganchaba otro de los múltiples balones colgados para fusilar a Félix y poner el 2-1 final contra el que tendrá que bregar el Real Ávila en el Adolfo Suárez. Lo tendrá que hacer además sin Piru, que nada más entrar al minuto 92 vio la tarjeta roja por una patada y no estará para la vuelta. También en fútbol.